Hey, what's up, GameFound family? ¿Qué pues, toda mi gente de Gallera? El vlog de hoy, voy a estar limpiando ahí la yarda y voy a comer a los pollos. Today's vlog, I'm gonna be cleaning the yard and setting some pens up and putting some stags in there. So that's gonna be today's vlog. Let me get this watermelon out so I can take it for the chicks. Voy a llevarle esta sandía a los pollos. Está fresca. This watermelon's fresh. It's cool. They like eating that. Keep them cool in this heat. Le voy a dar sandía para que estén frescos. Les encanta eso. Ah, voy a poner esta en el fridge. Ya para la otra semana. Ok, so. Ok, so esta es la área que voy a estar limpiando. This area I'm be cleaning and just in a couple of stag pens right here before we take them to the corral when they get a little bigger. So aquí, esta es la área donde voy a estar limpiando para los pollos antes que los llevemos allá para el corral, ya cuando estén más grandecitos. So voy a poner toda la basura aquí para nomás meter la troca y llevarlo al dompe. So I'm just gonna put all the trash in that corner right there so I could just pull in with the truck and then take all that trash to the dump whenever I have a chance. Alright, so I'll be keeping you guys updated with, I'm gonna be pausing the video and then coming back to the phone. So voy a estar parando el teléfono y viniendo para atrás cuando ya estoy, pues que se está avanzando pues. Ok, ahorita regreso. Yeah. Ya limpié. I cleaned already. Somewhat. Más o menos. There still needs to be some stuff that needs to be picked up. We'll go another dump run. We already picked up the big stuff. Ya comimos todo lo grande, pero mañana falta otro viaje para atrás, para el dump, para todo eso. Y ya puse tres jalas para los pollos de aquí. I already put three stag pins right here. I put this for the shade for now. Puse esto por ahorita. Mañana se los voy a comer más bien. I'm gonna fix it up for them better tomorrow. But I should get them for some shade for tomorrow. Some sweaters right here. Sweater aces. We got more over here. Leaper sweater crosses. Oh, here's a. These are. Esta es una que salieron tarde. This is a late patch, but this is a Larry Romero direct hand. These are pure right here. So there's a direct hand right there. Green jeans. This is the Larry Romero sweaters. Puros. Esta gallina la agarramos directa de él. Aquí tengo otra. Un sleeper sweater. Ok, esta es una direct Larry Romero yellow leg hatch, late hatch. Esta es una directa de Larry Romero que salieron tarde, pero a los dejé pues.
No me gusta sacar tarde porque es mucho más trabajo. It's a lot more work when for the late hatch chicks, but here they are. But tomorrow we'll clean up more. Get a little hatch hand. La rana. Okay, eso fue todo por el video de hoy. That's all for today's vlog. Hope you guys enjoyed it. If you guys did, make sure to subscribe. Ya era mucho tiempo que no ha limpiado y se, como vieron, había mucha basura y todavía hay. So as you guys seen, there's a lot of trash that had to be cleaned, and there still is. So I still have to make another dump run. So sí, le limpié un pedacito ahí por unos pollos. So mañana voy a seguir a limpiar más y acomodar más. So tomorrow I'm gonna continue to clean more and fix more and put more pins right there for the stacks. Ahí los pollos se quedan aproximadamente como 5 meses. Ya que tengan 5 meses, ya los llevo para el corral. Ahí la casa es está chiquita, la yarda, y no puedo tenerlos ahí, pero los tengo ahí donde los puedo cuidar más, pues. So ya que tengan 5 meses, los llevamos para el corral. Yeah, the stags, you guys could tell the yard was, that's a small yard, and so as soon as my stags turn 5 months, I take them to our spot where we have the older birds, and I'll show you guys a little video of our setup right now in a bit. Ahorita les enseño un video de donde los llevo los pollos ya que tengan 5 meses. Pero ok, gracias por mirar el video y suscríbanse. También suscríbanse a mi otro canal de aprender de nuestros gallos, que es Gamefowl Library. Don't forget to also subscribe to my other channel, which is Gamefowl Library, for education purposes. And that's it for today's video, guys. Saludos.